Vamos a la siguiente. La número 6 es adaptarse a distintas situaciones. ¿Quién siente que tiene que desarrollar un poco mejor esa habilidad? ¿Quién siente? Adaptarse a diferentes situaciones. Esa capacidad de, literalmente, de adaptarnos, ¿verdad? De adaptarnos. De ser un poco más flexibles. ¿Ok? Número 7, resolver conflictos y no enfocarse simplemente en el problema. Argenis, María Alejandra, de hecho, si puedes agarrar el micrófono. Ustedes hicieron en el retiro anterior, hicieron prácticamente lo que es una charla. Y en esa parte ustedes conversaban de cómo ustedes ven, en lugar de problemas, ¿ven qué? No sé si... Situaciones. Y hay definitivamente ese lenguaje interno que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Y hace muchísimo tiempo no fue fácil, porque obviamente es cambiar completamente tu vocabulario. Y bueno, el hecho de que Argenis y yo trabajemos juntos y hagamos estas reuniones todas las semanas, pues tratamos de cuidarnos con esas palabras, de manera que no puedan hacer de una situación lo más difícil o lo más complicado. Porque, bueno, situaciones tenemos todos los días. Ahora todo depende de nosotros qué punto de vista le estamos dando. Vemos. ¿Cómo lo estamos viendo? Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Lo estamos viendo como un problema o simplemente es una situación? ¿Para qué? Para buscar soluciones. Y de hecho, Orlando, ¿dónde está Orlando? Que no lo veo por aquí. Muchas veces lo que hacemos estoy que saludando, es que no me traigas el problema. No me traigas el problema. Cuéntame, ¿qué solución tienes? Ok, más que traer... Ay, es que tengo este problema, ¿qué me pasó esto? Tengo esta situación y ¿qué puedo hacer para resolverlo? O se me ocurre esto, se me ocurre que puedo hacer esto o esto para resolverlo. De eso se trata, cómo estoy manejando cada una de esas situaciones. Número 8, escuchar y sobre todo interpretar. Aquí es donde quiero que seamos bien, pero bien intencionales. No solamente es escuchar, pero en cada conversación, ¿qué es lo que estoy interpretando? No es lo mismo que yo diga hola, a que diga hola, es la misma palabra y lo entendemos todos, ¿verdad? Entonces, okay, sentado aquí, es que es lo que vamos a ver en la parte ahorita de negociación. Primero vamos a ir a la parte de frustración y entramos a negociación. Yo quiero es sentarme en cada conversación, independientemente de lo precalificado que esté el cliente, yo lo que quiero es practicar mi habilidad o desarrollar mi habilidad de interpretar. Okay, ¿qué es lo que me está diciendo Tomás? ¿Cómo se siente? ¿Cómo me está hablando? Mírale los ojos, está hacia adelante. Okay. ¿Qué estoy interpretando yo de Tomás con su lenguaje corporal? Que lo vamos a ver. Y eso lo vamos a ver en la parte de negociación. Que todos los días esa sea la intención, con todos, con nuestros hijos, con nuestra esposa. ¿Okay? No es lo mismo cuando tú le hablas así a tu hijo, de arriba hacia abajo, que cuando te agarras y le dices baby o al niño, ¿okay? Hijo, ya es otra cosa. Y van a ver un video en estos momentos de unos pequeños cambios. Un pequeño cambio hace que la dinámica de la conversación sea completamente distinta. Entonces, punto número 9, manejar tu energía y prioridades. Manejar tu energía y prioridades. Esta mañana estamos en el green room y en la mañana ellos calientan, yo no caliento. Hay personas que les gusta calentar y brincar y eso. A mí no me gusta porque me hace mucho más hyper. Daniel le gusta brincar. Yo me siento tranquilito, respiro profundo, converso, me gusta. Stephanie. Víctor llegó al green room a brincar y que vamos a calentar. No, Stephanie, siéntate. Está brincando, Stephanie. Tú tienes demasiada energía. Algunos tenemos que relajarnos, otros tenemos que brincar. Entonces, manejar esa energía y tus prioridades. Punto número 10, habilidad para trabajar en equipo, desarrollar esa habilidad. Son habilidades suaves, trabajar en equipo. Número 11, paciencia. Y de hecho, ¿a quién le cuesta? ¿Quién siente, o esas personas que de repente dicen, sabes que a mí me gusta trabajar solo, yo no estoy acostumbrado, no me gusta trabajar en equipo? ¿Hay alguna persona que sienta que le cuesta trabajar en equipo? No, una persona, dos personas, eso, sean honestos por aquí, trabajar, perfecto. Necesitamos desarrollar esa habilidad también, Orlando. La 11 es la paciencia. Esa es una que yo no quiero desarrollar, pero muchos de ustedes quieren saber. Y lo digo con toda la... Mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá está hablando con otra persona ahorita, está hablando con Jessica. Mi mamá dice paciencia y es algo que yo no quiero desarrollar. Es algo personal. Algunos pueden estar en contra, pero hay muchos que necesitan esa paciencia, ¿ok? La 12 es la autodisciplina, la habilidad de hacer lo que nos comprometimos a hacer independientemente de lo cansado ocupemos que estemos. Wow. Quiero entonces que le dediquen
30 segundos a que revisen un momentico esta lista. Por favor, revisen esta lista y pongan círculo, circulen, por favor, en las que ustedes creen que más deben trabajar. Hagan esto y después vamos a la segunda parte de este ejercicio. Pon un círculo en cuáles debo yo realmente trabajar. Yo también lo voy a hacer en estos momentos. Voy de a ver. Todas ellas. Y de hecho, de aquí a los próximos 87 días, ¿cuál de todas estas? ¿Cuáles son las tres en las cuales me quiero enfocar? No, vamos a hacer el círculo y después vamos a poner el número de prioridad. Entonces, póngale el círculo al número. Por ejemplo, a la número uno, si quiero manejar el estrés, le pongo un círculo. Y después la segunda parte es ponerlo en orden de prioridad. ¿Cuál de estas 12 habilidades suaves yo me quiero concentrar? Tres, específicamente. Escuchar y interpretar. Muchas veces estamos escuchando, lo que estamos es oyendo, esperando que la persona se calle para interrumpirlo, ¿verdad? Para decirle cuál es nuestro punto. ¿Cuándo se va a callar para hablar? Yo soy culpable de esa. A mí me tienen que dar un golpe para que hable y como 20 para que me calle. Y nos sucede a la mayoría de las personas. Hay que reconocerlo. Mira, Carolina, esa yo la puse como prioridad número uno, escuchar, pero sobre todo quiero desarrollar la habilidad de interpretar. Es estar conscientemente, intencionalmente en cada conversación, ¿cómo aprendo a leerlo? Si en los próximos 87 días yo en cada conversación, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo corporalmente? ¿Qué me está diciendo su tono? ¿Qué me está diciendo la sonrisa, la cara? ¿Qué me están diciendo?